Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Ante todo, muchísimas gracias por ver los vídeos, por seguirme y si no lo haces te estás perdiendo mucho arte, así que ya sabes, suscríbete en el botoncito rojo. Y nada, hoy os traigo el maquillaje de cómo convertirte en Katana de Escuadrón Suicida. Es una colaboración de Instagram con Voodoo y con Anabel Estina. Abajo os pongo los nombres porque creo que no lo he pronunciado bastante bien, así que os pongo los nombres para que las sigáis, que son increíbles maquilladoras. Y decidimos hacer cada una de nosotras una de las chicas de Escuadrón Suicida. Así que yo me he hecho de la increíble, maravillosa y letal Katana. Oh, ¿qué ha pasado? ¡Qué bella! A ver, un momentito que mamá termina, ¿vale, cariño? Como veis, aquí está Martín. El maquillaje me ha costado un ratito porque tiene su complejidad, porque me he maquillado también los brazos, ¿vale? Para hacer la chaqueta entera, bueno, entera, hasta aquí, como si estuviese remangado. Y me ha costado eso porque Martín se ha despertado al final del vídeo, así que lo tengo ahí medio distraído, como podéis escuchar con la musiquita. Y de esa manera, ahora por eso se ha quedado medio callado mirándome y está embelesado con su madre maquillada de esta guisa. Y nada, así que aquí os dejo el maquillaje y espero que os guste. Si os gusta, ya sabéis, dedito arriba, suscribirse al canal y seguirme en todas las redes sociales. Lo primero que vamos a hacer es aplicar carne artificial en todas las cejas. Esto lo podéis comprar en tiendas de maquillajes personalizadas. Yo lo compro en Belleza Profesional. Y lo que estoy haciendo ahora también es aplicar un poquito de crema de manos o crema del cuerpo en las orillas para que no se note el contraste entre lo mío de verdad y la carne artificial. También ahora lo que estoy haciendo es aplicar polvos translúcidos de color amarillito claro para que se selle todo y no se me quede pegado. Ahora con agua color blanco y un liner finito lo que hago es delinear lo que sería la máscara, también la parte de los ojos como podéis ver. Y lo que estoy haciendo ahora es rellenar toda esa máscara con agua color blanco. Yo para las zonas que son muy grandes lo que hago es que uso una brocha con forma de lengua de gato muy fina, que es bastante antigua, pero resulta que es la mejor que tengo para esta parte. Y también con el agua color rojo hago lo que sería la forma del círculo rojo que tiene esta característica máscara. Con un liner finito también y con agua color negro, ya sabéis, el de Grimal, que siempre me gusta. Lo que voy a hacer es delinear toda la máscara, los contornos, tanto sean del ojo como la máscara por fuera. Todos los productos que estoy usando son de la marca Grimas y Superstar. Deciros que son dos marcas de maquillaje profesional para body paint y para más cosas, pero estos son en concreto de Superstar y de Grimas, que me encantan. Ahora con una esponjita de textura, que estas las venden en las tiendas de esta misma manera, pero también yo lo que uso son filtros de pecera. Me doy toquecito por toda la cara. Y lo que estáis viendo ahora son cómo aplico la base de maquillaje y anteriormente cómo daba profundidad con un poquito de crema de color marrón. Con esta misma cremita de color marrón, que puede ser una base de maquillaje más oscura o la crema de las cejas, que es lo que yo estoy usando, lo que vamos a hacer es dar profundidad a la máscara, como habéis visto anteriormente el ojo y ahora por debajo de la máscara para que parezca que está un poco levantada. Con agua color blanco doy unos choquecitos aquí y allí, no tienen que estar la verdad que perfecto, para que dé esa sensación que tiene esa máscara de un poco antigua y un poquito pues desmejorada. Con sombra de ojo negra, mate, lo que estoy haciendo es la forma tan característica de esta máscara de la nariz y las cejas. Marco bien y difumino un poco. Y ahora con agua color y el liner lo que hago es esta raya que tiene esta máscara, como si estuviese medio partida, y también me hago con negro y rojo lo que es la parte de la chaqueta. Como veis, primero delineo donde iría más o menos y ahora lo que estoy haciendo es rellenando con la misma brochita que había utilizado para lo blanco.
Ahora también lo que hago es la parte de la camiseta, con agua color blanco igualmente. Y también esa parte de aquí que en la película se ve que lleva como una banda puesta en ese lado. Deciros que no es en este lado, que en realidad es en el lado derecho, pero que se me fue y lo hice en el lado izquierdo. Y también la parte de las hombreras rojas de la chaqueta. Con sombra de ojo negra lo que voy a hacer es dar unas profundidades como si tuviesen arrugas y como si estuviese un poquito gastada la chaqueta, por aquí y por allí. Y con una sombra de ojo blanco nacarada lo que voy a hacer es delinear dónde va lo que es la solapa de la chaqueta y algunas iluminaciones para dar ese aspecto de cuero. Con ese mismo color negro en sombra voy a delinear la parte de la camiseta para que parezca más real y con un poquito de sombra de color marrón oscura voy a dar la profundidad a la chaqueta para que parezca que está levantada y así asemejar que es mucho más real, perdona. Con agua color blanco y el liner lo que voy a hacer son unas rayitas alrededor de la solapa para que parezca como las empuñaduras y que parezca que realmente es de verdad. Y también en la parte de la solapa en vertical, para que parezca pues eso, que es real, simplemente. Y ahora con agua color dorado, también de la paleta de Grimas, la A12, voy a hacerme estos típicos botones. Y nada más, así terminaría.